Muy bien, procedemos a abrir la urna con las tres llaves, por favor. La doctora Julia. Doctor Luis Antonio, ¿usted qué llave? La urna. Sí. Y falta Camille. Ajá, tú. ¿Tú qué llave eres? Muy bien, entonces aquí procedemos con la llave 2. Muchas gracias. La llave 1. La llave 1 es esta. Y la llave 3. Doctora Julia, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a proceder a cortar los sellos. Sí, procedemos a cortar los sellos que ya habían sido debidamente verificados por los delegados de los proponentes y por el delegado de la Oficina de Control Interno. Muchas gracias, doctor Antonio. Vamos a pedir el favor al doctor Felipe Ramírez, su gerente técnico de la entidad, que retiremos los sobres de la urna. Entonces, en relación con el sobre presentado por el proponente Estructura Plural Somos Misandé Milenio, nos permitimos manifestar que mediante solicitud radicada en la plataforma SECOP2 el 14 de diciembre de 2018 y presentada en físico el 17 de diciembre de 2018, el señor Juan Pablo Fonseca Struz, representante del proponente, solicitó, comillas, primero, tener por desistido la oferta presentada por la Estructura Plural en el marco del proceso de selección TEMSA-SAM-20-2018, sin que de ello se desprenda sanción o ejecución de garantías alguna. 2. Devolver a la mayor brevedad el sobre único depositado en la respectiva urna el pasado 30 de noviembre de 2018. 3. Certificar que sin perjuicio de la devolución del sobre único en la respectiva oportunidad, desde la radicación de la presente comunicación se entiende que su contenido carece de efecto frente a TEMSA y o a los procesos de selección TEMSA-SAM-20-2018 y TEMSA-SAM-21-2018 y que por ende la entidad no ejecutará bajo ninguna circunstancia su contenido.